Y ahora en casa con el pastor Héctor Pardo. Quiero en esta semana hablar de una virtud olvidada. Es la de dar gracias. Dar gracias. A veces nos da la sensación que si alguien hace algo, nos regala algo o tiene una acción hermosa para con nosotros, era algo que nos debía y simplemente pagó una deuda. No, nosotros debemos aprender a ser agradecidos con las personas que nos rodean. ...principalmente con nuestro Dios... ...en el libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 3 al 14... ...por ejemplo, haciendo un resumen, dice que... ...Él nos bendijo con toda bendición espiritual... ...desde antes de la fundación del mundo... ...y luego después dice que Él nos escogió... Eh, ...antes de la fundación del mundo... ...también nos predestinó para ser adoptados hijos suyos... ...también preparó el plan de redención, nos hizo herederos... ...en fin, hay una serie de bendiciones que Dios preparó para nuestra vida... Antes de que nosotros existiéramos, no lo merecíamos. Lo que tenemos es por pura gracia solamente. Eh, lo que vamos a disfrutar en la eternidad es por gracia. Tú no merecías lo que tienes hoy. Yo no lo merecías tampoco. No merecía la promesa del Señor. Pero a Dios le plació en su voluntad hacerlo. Por ejemplo, hablemos de la vida que Dios nos dio. En el Salmo 139 dice. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron escondidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo su era entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán precioso me son, Dios, tus pensamientos. Qué maravilloso es saber que nuestro Dios nos tenía escogidos para eso y nos dio la vida. Tenemos que aprender a darle gracias a nuestro Señor por todas las maravillas que Él ha hecho para con nosotros. Él ha dicho. Aunque la higuera no florezca, decía el, el uh, profeta, aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya fruto, con todo yo me alegraré en el Señor. ¿Por qué? Porque Él siempre me va a proveer, me va a acompañar, no me va a faltar con nada, siempre va a estar a mi lado. Amable amigo, es importantísimo que nosotros podamos darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho con nosotros. Cuenta tantas cosas, cuenta las bendiciones que Dios te dio. Desde antes de nacer, en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud, hasta el momento que estás viviendo. Y cuando terminemos la jornada aquí, vamos a vivir eternamente con Él. Qué hermoso es poder decirle al Señor, muchas gracias Señor por toda tu bondad y por todo tu amor. Yo les quiero invitar a que inclinemos el rostro y le digamos al Señor, gracias por toda tu bondad, por todas tus maravillas, porque todo existe por tu voluntad, por tu deseo, por tu placer y para ti y por ti fueron creadas, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Yo me pertenezco a Él y tú también. Oramos. Señor, te damos infinitas gracias por poder reconocer en esta noche que todo lo que tenemos se lo debemos a ti, Señor. No hay nada que podamos decir es nuestro. Todo es tuyo, Señor mío. No hay nada que el hombre pueda decir, esto es mío. Señor, tú eres el dueño de Jehová, es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Señor, por eso te damos gracias, porque nos dice la vida. Y nuestra vida está en ti. Nos dice la familia, la familia está en ti. Nos dice las cosas que tenemos para disfrutar, pero es un regalo tuyo, Señor. Gracias por tu inmensa bondad, Señor. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Amables amigos, quiero invitarles para que el próximo viernes, después de que termine nuestro devocional, se queden para un programa especialísimo que tenemos preparado. Bueno, en esta Semana Santa. Muchas felicidades en el nombre de Jesús. En casa con el pastor Héctor Pardo.